En cuanto a Estados Unidos, va a ser muy difícil que cambie su sistema federal y no creo que lo haga. Y el que entiende lo que es el federalismo es un sistema de distribución, no de subordinación de poderes. Si algo me preocupa cuando dialogamos es saber entender quién es el otro. Y si entendemos que Estados Unidos es otra cosa, estamos ya empezando mal en cualquier diálogo. Eso sería una derrota desde el principio. En cuanto a cuestiones de historiografía, de cuestiones de estructurales, quisiera resumirlo todo con parte del entrenamiento que he recibido de análisis de discurso. En algún momento nos hicieron estudiar un análisis de la retórica de Clarence Darrow, que fue un gran abogado en Estados Unidos. Y el estudio era psicológico. Nos hicieron estudiar, de Nichols, un estudio historiográfico del primer discurso inaugural de Lincoln. Y luego nos hicieron estudiar muchas otras cosas. Pero, ¿qué nos enseñaron con esos dos estudios? Es que una cosa es conocer la psicología de Clarence Darrow y hacer un estudio psicológico del personaje, y otra cosa es estudiar su discurso. Una cosa es estudiar todas las cuestiones historiográficas, históricas, alrededor del primer discurso inaugural, y otra meterse, echarse un clavado en el discurso de Lincoln en sí.